Otras hay, hay muchas caras nuevas. Eh, simplemente, para continuar la, eh, nuestra presentación, deciros que, bueno, que somos la oficina que representa el subprograma Cultura en, en España, que estamos en Madrid, pero nos movemos por todas partes de la geografía española y además siempre a demanda de, de lo que nos pidan los operadores y las instituciones eh, culturales con las que colaboramos. ...y que mmm, estamos aquí para in, informaros eh, responder a todas las consultas que, que necesitéis... ...porque esa es nuestra labor, tanto informar como dar asesoría técnica. Todo esto se hace siempre de manera gratuita y además tenemos muchos canales para atenderos. Eh, no solo de manera presencial, con los infodays y nuestros seminarios y jornadas de capacitación como es esta... Eh, ...también por teléfono, por email, Skype si, si lo necesitáis... Eh, a través de los eh, chats en, eh, en nuestras redes sociales. Eh, esta jornada, más de, de grabarse, se está retr retransmitiendo para dar la oportunidad a aquellos que, que no han podido venir a, a Sevilla a seguirnos. Y, y bueno, esperamos eh, que haya consultas, porque podremos así atenderlas en directo, tanto para esta primera parte como, como la posterior de, del taller sobre desarrollo de audiencias, para el que vamos a contar con. Con nuestra gran amiga Sonia Sin, gran experta en, en este tema, porque lleva mucho tiempo trabajando en ello, tiene experiencia en, en proyectos de, de, de europeos y de, también, en concreto, de cooperación eh, europea, con lo cual bueno, vimos que era la candidata perfecta, la idónea, para, para venir a contaros todo esto desde su doble experiencia, ¿no? ¿Qué significa? ...desarrollar, implicarse en un proyecto de cooperación europea y, y a la vez toda su, todo su expertise en el tema de desarrollo de, de audiencias... ¿no? ...desde un sentido muy práctico y seguro que bueno, su sesión os, os va a resultar muy, muy útil y no os cortéis en, en preguntarle todo lo que queráis... O sea, está, ...está pensado como una jornada lo más eh, participativa posible y, y que puede ser a la medida de todas vuestras necesidades y de cada caso específico... ¿no? Bueno, para empezar ya, hemos visto eh, eh, que, bueno, que venís de distintas organizaciones, eh, públicas y, y privadas. La, la gran mayoría, hasta ahora creo que no os habéis eh, eh, presentado nunca a un, a un proyecto de cooperación europea, que es nuestra gran línea de financiación desde de este, de, 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 de este su programa. Eh, ¿Puede levantar la mano los que sí a, han enviado ya alguna propuesta? Creo que había unas tres organizaciones... Aparte de nuestra gran beneficiaria Catalina Bejarano, que luego va a contar su caso práctico de, de, de proyecto a gran escala, que, que seguro que os va a interesar mucho. ¿Dos? Como socia. Vale, o sea que tenéis, eh, tenéis experiencia aparte de, de, de la fundación. Pues, bueno, lo que vamos a hacer es, o sea, nuestra idea era no contar, o sea, sobre todo centrarnos en esta línea de, de proyectos, que es la que más financia. Eh, dentro de nuestro subprograma. Eh, vamos a ver un poco los requisitos eh, generales, las condiciones de participación, ¿no? quién se puede presentar, con qué socios, eh, cómo, eh, eh, qué parámetros eh, tienen que tener los, los proyectos, algunas recomendaciones también, cuáles son los criterios de evaluación, el calendario, tanto de las fechas de publicación. Eh, como el, el deadline y la ejecución, pero bueno, os adelantamos que será para después de, del verano. Y básicamente algunas, eh, algunas instrucciones sobre el proceso de la, de la solicitud eh, de la convocatoria, porque creo que había como, pues como un 30%, más o menos, un veintitantos por ciento de, de, de vosotros que tenía intención de presentarse a la convocatoria o que, o que lo está valorando, ¿verdad? Podéis levantar la mano los que. Los que estáis valorando esa posibilidad? 67 como 8, 9, ¿no? Bien, gracias. Pues eh, si hay aspectos, o sea, aquellos que ya hayáis entrado más en profundidad en, 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 en los documentos y los requisitos de la convocatoria, eh, también estamos aquí para resolver cualquier consulta. Catalina también eh, eh, os va a dar bueno un input importantísimo porque eh, además bueno ella desde la ejecución de un gran proyecto eh, tiene una información valiosísima. Eh, que va a complementar mucho lo que nosotros podamos, podamos contar desde nuestra experiencia en la oficina. Así que aprovecharos de, de todo eso y nos cortéis en preguntar. Bueno, básicamente Europa Creativa es el único programa específico para financiar los proyectos culturales, de las industrias eh, creativas y culturales. Una, cultura y media. Media siempre ha sido un programa más reconocido con más visibilidad, pues porque tiene más presupuesto, porque todos vemos el, el famoso logo eh, cuando vamos a ver una, una película en el cine. ¿no? Eh, y eh, cultura pues representa ah, claro, toda una relación de sectores muy heterogéneos eh, de la cultura, ¿no? porque lo abarca todo. Eh, tiene un presupuesto de 1.400 millones eh, en total y estamos ya acabando este periodo eh, cerrará en 2020 y se está preparando ya pues un nuevo marco financiero donde bueno lo que sí os podemos adelantar es que eh, van a seguir eh, teniendo cabida pues la financiación a, a proyectos culturales desde distintas tipologías eh, con toda probabilidad se va a ampliar el presupuesto no sabemos en qué porcentaje ya definitivamente pero continuidad va a haber sin ningún problema porque la necesidad y la oportunidad está totalmente clara y consensuada. ¿no? Los dos grandes eh, objetivos que hay que tener muy, muy presentes ¿no? de, de nuestro subprograma va por dos líneas. Todo lo que es fomentar la capacitación de los profesionales de la cultura, no solo artistas sino gestores, todos los profesionales implicados en, en el sector. Eh, esa capacitación, pues pasa por la formación, por mejorar sus posibilidades de internacionalización, de salir a otros mercados. y luego hay eh, otro eh, gran objetivo que tiene que ver, bueno, que es el más tradicional de estos programas, que es el fomentar la circulación de los artistas y profesionales, de las obras y contenidos culturales. ¿no? Eh, aquí hay cuatro conceptos fundamentales que os van a ser muy útiles de cara a cualquier programa de financiación europea. ¿no? Por un lado, la innovación. Siempre hay que justificar en qué sentido tu proyecto es novedoso y en qué sentido vas a proponer algo innovador y que se complemente con otras iniciativas que, eh, que, que ya existen. ¿no? El rol del partenariado, también ahí Catalina nos puede contar mucho desde, desde su experiencia, pero eh, se trata de que todos tengan un valor añadido. Yo lo digo siempre, ojo con los socios instrumentales, siempre hay que justificar que cada uno hace un papel de valor en ese consorcio. Se requiere una capacidad técnica y financiera, eso es, eso es verdad, pero... También hay que un poco derribar falsos mitos de que solo las grandes organizaciones con un gran músculo, mucho personal y mucho presupuesto, son capaces de abordar un proyecto así. Ya veréis además que, que en los proyectos de cooperación hay dos escalas a di, de distintos tamaños y niveles, con lo cual es viable, para, por supuesto, para las pequeñas y medianas organizaciones. Y luego la dimensión europea, que implica no solo que tú eh, colabores con profesionales eh, europeos sino que va mucho más allá. Tienes que buscar un objetivo que, eh, que vincule, que favorezca a todos, el proyecto lo tenéis que diseñar entre todos y ejecutar entre todos en distintos lugares europeos. Eso es más bien lo que significa. ¿Quién, los, quién lo puede pedir? Bueno, pues toda la, cualquier tipo de organización público-privada, con o sin ánimo de lucro, que esté, eh, esté registrada, o sea, con entidad legal y que pueda demostrar que, que trabaja en el sector cultural lo digo porque hay otras organizaciones desde yo qué sé hay ayuntamientos universidades que, que tienen un ámbito o sea cubren distintos sectores pero bueno lo fundamental es que tú puedas demostrar pues por tu relación de actividades y currículum que haces, eh, que, que te mueves en este en, en este sector Ahora solo se le pide al líder que tenga una existencia mínima de dos años. Antes se pedía a los socios, ya no, con lo cual esto es muy positivo porque da entrada a muchas organizaciones que antes no podían participar y ahora lo pueden hacer como, como socios. ¿no? En la relación de países participantes, esto es importante para entender que dentro del consorcio europeo eh, no están solo los, los países eh, que integran la Unión Europea. Hay toda una relación de países que se han adherido a este programa, que firman un acuerdo específico y que pueden participar y están en la misma categoría o en el mismo estatus que, que los que son Estados miembros, ¿no? Y son todos estos. De manera que podéis eh, buscar entre vuestros socios a organizaciones de, de Macedonia, Serbia, Montenegro y de, con incorporaciones más recientes como Túnez o. O Armenia, ¿no? Si tenéis eh, estáis interesados en colaborar con entidades de otro país, lo que nosotros llamamos tercer país, pues es posible, pero siempre en otra medida. ¿no? O sea, no pueden tener una, eh, un rol eh, del mismo peso que, que, que el partenario europeo y bueno, y luego a nivel de, de, de gastos, pues te cubren algo menos. Pero bueno, que sepáis que también tienen cabida bajo, bajo otro rol. Nuestras líneas de financiación. Para nosotros es muy fácil explicarlas porque, porque bueno, solo nos quedan, solo nos quedan dos abiertas. Teníamos cuatro, pero las redes y las plataformas ya no, ya, ya no eh, se publican nuevas convocatorias, aunque siguen funcionando, y también os recomendamos, luego os, os enseñaremos dónde, os recomendamos que. Eh, eh, que las consultéis porque bueno, siempre es interesante para hacer networking y buscar fórmulas de colaboración, pues las que se mueven desde vuestro sector eh, o, hacen, o tienen objetivos similares, pues eh, siempre es interesante conocerlas. Nos centramos en, en proyectos de cooperación europea y, como decía, hay dos escalas. ¿no? La más pequeña es como bueno, la más manejable, aquí se presentan, claro, muchos más proyectos que a gran escala, pues en este caso es un mínimo de, se pide un mínimo de organizaciones de tres países, de, de esa lista de los posibles participantes, os dan una subvención de hasta 200.000 euros, co, eh, cubriendo el 60%, lo que quiere decir que entre todos, entre el líder y los socios, pues tendréis que aportar unos 133.000 euros, ¿no? pero ese reparto se puede decidir de manera interna y que puede cambiar en cada caso. Eso depende del acuerdo que hagáis entre el, eh, los miembros del consorcio. ¿no? Y a escala mayor, eh, pues ya la cosa cambia. ¿no? Eh, tiene que ser en total un mínimo de seis países participantes. La subvención le añadimos un cero más y cubrirían eh, la mitad. Es decir, que entre todos tendrían que aportar otros dos millones de euros. No hay duración mínima aquí. En ninguno de los dos casos, pero siempre recomendamos no hagáis propuestas eh, muy de, de muy corta duración porque eso os va a dificultar luego la, la justificación del impacto. ¿no? Y sí que el máximo son cuatro años. Perdona, vamos bien. Se me ha olvidado comentar, perdona, voy tan acelerada que nuestra compañera Isabel, las dos somos técnicas de la oficina. Si ¿sí hay una pregunta allá. Sí, o dos millones, sí, sí, eso no, eh, es, eso no varía. Que se me ha olvidado comentar que la oficina bueno, está el, el director, el, el principal responsable, que es Augusto Paramio, que muchos ya eh, conocéis. Ahora mismo estamos dos técnicos. En, en, eh, antes hemos eh, eh, sido un equipo un poco más amplio, pero bueno, temporalmente somos nosotras dos: eh, Isabel y, y yo, y Isabel ahora está pendiente de, del chat, como que como decía, se, eh, se está retransmitiendo ¿no? la, la sesión. Pero bueno, que luego para cualquier tipo de consultas y tal, pues eh, a cualquiera de, de las dos no, nos podéis eh, preguntar. Eh, para daros algunos, algunos ejemplos de proyectos beneficiarios, os hemos traído eh, los que tienen participación andaluza. Mm, tenemos el, bueno, el, el gran proyecto para el que seleccionamos la imagen de, del programa de la jornada, que es Les Dance, eh, liderado por, eh, por la Agencia Andaluza de, de Instituciones Culturales, eh, que gestiona también la Oficina Media en, en, Andal en Andalucía. Y bueno, es un proyecto que finalizó no hace mucho. Luego os contaremos un poco más de, de, cada, de cada uno, Car Carpet aquí presente con Catalina Bejarano, bueno, y además de, de muy diferentes eh, temáticas. ¿no? Eh, bueno, para que os hagáis una, una idea, esto es un poco cómo han sido los, los resultados de la participación andaluza desde que empezó este programa en el 2014 hasta, eh, hasta ahora. Eh, y bueno, hay más de más de una docena de organizaciones andaluzas eh, eh, participantes. Estamos esperando los resultados de, de la última convocatoria de cooperación y de todas manos queda un año más, el año que viene, para ver cómo, eh, bueno, cómo, cómo continúa nuestra participación. Esta diapositiva es fundamental porque es como la chuleta o el punto de referencia que uno tiene que tener cuando, cuando tiene una propuesta y no sabe muy bien si podría encajar en nuestra convocatoria, pues aquí hay que fijarse en que hay eh, cinco grandes objetivos eh, prioritarios y hay que seguir al menos uno de ellos, ¿no? hay que seleccionar de uno a tres. Es decir, que da igual en torno a qué gire tu proyecto, si es la puesta en valor del patrimonio arquitectónico o es una red de teatro. Eh, comunitario, eh, independientemente del sector y de la propuesta, os tenéis que guiar por alguna de estas eh, prioridades que, que, vamos a ver, eh, que vamos a ver una a una. Y luego eh, también comentaros las dos últimas, porque son, se añadieron recientemente y es, no nos han confirmado aún, pero es muy probable. Que se sigan manteniendo en la convocatoria que se publicará después del verano, una que tiene que ver con la promoción del legado de, del patrimonio cultural europeo y la otra eh, relativa a la integración social de refugiantes, eh, eh, refugiados eh, eh, migrantes y muy asociada al diálogo intercultural. ¿no? Para entender un poco, si, si tenéis alguna pregunta sobre estas prioridades, lo, lo, lo podemos ver ahora porque es, es, son fundamentales ¿no? para entender las claves de la convocatoria. Cuando se habla de la, de la movilidad, hay que entender que no se trata simplemente de desplazarse de un sitio a otro, ¿no? de movilidad porque un artista, un profesional... Se va a, a París a asistir o a, 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 a colaborar en el diseño de una exposición. ¿no? Tiene que ver, como pone aquí, más con el eh, crear eh, sinergias, eh, networking, que eso produzca resultados, pues, por ejemplo, en una residencia artística, que eh, eso lleva a una producción artística. Eh, entre distintos eh, miembros y después, por ejemplo, se hace, eh, se hace una exposición o se publican una serie de, eh, de recursos y todo eso tiene que tener una estrategia detrás. ¿no? Ejemplos que, que pone aquí, ¿no? Pues eso, ¿vale? No solo para resistencias artísticas y temas de creación o producción, pero sino eh, también, por ejemplo, para eh, participar en sesiones peer-to-peer eh, -peer o en talleres, etcétera, relativos a eh, estudiar temas de nuevos públicos, cómo llegar a nuevos públicos, para temas de capacitación, como decía, networking y partenariados nuevos. Eh, como ejemplo, pues eh, eh, hemos traído este, ¿no? uno que se titula la, la resiliencia del arte en las crisis líquidas, que trataba un poco de, de abordar eh, los temas que, eh, importantes de la, de la crisis actual, eh, eh, política y económica desde un punto de vista artístico y, y cultural. Eh, contaba con la participación de la, de la asociación eh, CEMOS. 98, y tenía, entre otras cosas, pues tenía un enfoque importante en el, en el desarrollo de, de audiencias. ¿no? Eh, este sobre, sobre marionetas, el socio andaluz era títeres, etc. Y lo que pretendían era, eh, por un lado, recuperar y poner en valor todo el, el, bueno, eh, el legado de la, del teatro de marionetas europeo. En, con un enfoque muy importante en el desarrollo de audiencias, porque lo que querían demostrar es que eh, el teatro de Marionetas no es exclusivamente para un público infantil, querían hacerlo llegar a, a otras eh, generaciones de, de público, y para ello, bueno, digamos que su estrategia fue eh, aliarse o crear acciones estratégicas con, eh, relacionadas con la ópera, puesto que tenían un poco ese público más de, de, de adulto con otras características a los que ellos querían llegar, ¿no? Por ahí iban un poco los tíos. Eh, eh, Urban Layers, Capas Urbanas, este es un proyecto de una temática muy diferente. Como veis, hay sectores culturales muy diferentes y algunos mixtos. ¿no? Este se, se centraba en la fotografía, en eh, apoyar sobre todo a, la, a los jóvenes fotógrafos eh, europeos. A través de una. de, de, bueno, de diferentes actividades, tanto de, de formación como de producción, y pasaba también pues, bueno, por la, eh, la, la realización de, de, de exposiciones eh, y, y bueno, eh, actividades de creación. Y el socio aquí era eso, arte contemporáneo, bueno, GACMA. Swinging Europe. Es un proyecto de, de la organización Marmaduke, que ha sido beneficiario en, creo que esta fue la primera ocasión, pero después en, en, lo, fue en, lo ha sido en otras más. Se, se centra en, en el ámbito del swing, que no sé si aquí tenemos fans. Pero es verdad que los últimos años ha ido creciendo mucho en cuanto a, a su público y ellos aquí la, la oportunidad que habían visto es que, eh, a pesar de que estaba creciendo mucho, a nivel de, eh, estructural y, y a nivel profesional, necesitaban un, un impulso. ¿no? Eh, eh, bueno, eh, había que reforzar esa parte porque sobre todo se, se manejaba de una manera digamos, un poco más precaria, desde pe pequeñitas asociaciones eh, y ellos vieron la oportunidad de, eh, de hacer networking y de establecer lazos y asociaciones con otras entidades, sobre todo festivales eh, europeos. ¿no? Y además, eh, Están muy relacionadas también con la integración de los eh, refugiados porque bueno, eh, hicieron que formaran parte de, de todas las actividades, ¿no? entre, sobre todo entre los músicos, pero también como, como público. Y otro que traemos es eh, bueno, INES. Eh, este es en el, en el ámbito de la, de la música, es la red de innovación de showcases eh, europeos. Iba también con esa idea de fomentar la asociación y el, el networking entre organizaciones similares, que son, bueno, plataformas para descubrir y mostrar a, a nuevos talentos, eh, pero eh, también eh, orientados a temas de, de educación, de, de formación y de eso, de, de buscar acciones de, de networking que siguieran capacitando al sector y, y, y buscando el intercambio de buenas prácticas y, y experiencias, ¿no? Sí. De este forma parte la mota ediciones que muchos los conoceréis es el Monkey Week. Monkey Week forma parte de esta de esta red. Eh, ¿Algún ejemplo de desarrollo de audiencias? Bueno, básicamente no sé qué te vamos de tiempo si voy. 25, 25. <laughs> 25 vale. Eh, básicamente se trata de, mm, yo le, lo, lo resumiría en, por dos vías, que el desarrollo de audiencias no trata eh, trata por un lado como punto de partida en que hay que cambiar el chip sobre el rol del público. es verdad que en los últimos años esto ya está, pues, se está entendiendo así, no, pero hay que dejar de pensar en el público eh, como alguien con un rol eh, pasivo que acude a un espectáculo, a una charla que llega y se va. sino, eh, tener en cuenta que tiene que tener un rol muy activo y hacer posible desde todas las fases de un proceso de, de creación o del planteamiento de una de una actividad eh, cultural, ¿no? De manera que puedas tener su feedback y su participación desde incluso desde antes que de, de empezar a desarrollar esa acción, eh, bueno, sabiendo cuáles son sus sugerencias y si, si, qué conocen previamente sobre el tema que tú vas a abordar, después durante el proceso de creación. Eh, Incluso en el momento de la actuación, o sea, que pueden llegar a, a ser hasta actores de, de las eh, participantes directos de las actividades y luego importante también tener su feedback posterior, ¿no? Para ver si has cubierto sus necesidades y expectativas, en qué cosas se pueden mejorar, etc. No me eh, enrollo más en este tema porque para eso tenemos a, a Sonia que, que os puede ampliar el tema en todo lo que, ne, lo que necesitéis, ¿no? eh, Bueno, aquí hay distintos ejemplos, pero. Eh, pero bueno, lo vais a ver con ella. Como decía, el, nuestro, el gran proyecto que siempre contamos junto con el de Carpet, lo que pasa es que el SDANS es, an, es anterior, eh, es este: ¿no? es un proyecto de danza y teatro comunitarios que eh, tenía dos, eh, con dos grandes objetivos. Por un lado, la formación de los profesionales de danza, pero también el desarrollo de audiencias, eh, con una estrategia mmm, muy buena, a, a nuestro parecer porque consiguieron la, una, la vinculación de, eh, de estudiantes, de adolescentes, de institutos públicos, de, pues de la zona aquí por ejemplo fue en, eh, creo que fue en Granada, ¿no? eh, Para hacerles partícipes desde el inicio, contactando con los, eh, los eh, directivos de los institutos y los profesores, haciendo una selección de a quién, eh, bueno, de los estudiantes que, iba, que iban a participar, enseñándoles coreografías, bueno, eh, creo que fue una colaboración muy original y muy fructífera. ¿no? Otro ejemplo, bueno, eh, teatro pop, sobre bueno, eh, la circulación de obras teatrales, según el que te la gente, o sea, con, eh, como decía, ¿no? Desde, eh, haciendo muy partícipes, implicando a, a, al público, en este caso con la Fundación Caja Granada como socio. Eh, otro gran proyecto estrella que, que es Carpet. Artesanía, Arte y Personas eh, Unidas, Catalina, como decía, eh, os va a contar más, es un, es un proyecto en ejecución, pero bueno, ya tiene una trayectoria, de manera que, eh, que hay resultados y hay muchas cosas eh, que va a poder compartir con vosotros. Eh, bueno, otro más, pues eh, Cultura para, para la Solidaridad, en la que eh, participa también esta organización que, que mencioné antes, de, eh, de CEMOS. El proyecto Big Bang. Eh, sobre música, pero eh, orientada especialmente a, a, a niños, con la con la participación. Creo que hay aquí alguien del de ICAS, ¿verdad? Sí, bueno, pues aquí le tenéis si le queréis preguntar algo más, que él seguro que. No sé si has estado implicado en. Sí, ¿Estás? El... ¿Eres directamente del project Manager, no? Fantástico, pues luego hablamos. Y así también eh, a nosotros también nos interesa mucho conocerte, ya y si no, también para la próxima, pues te traemos de, de ponente. Fenomenal. Y, y aquí, básicamente, para explicar que la, eh, la capacitación se entiende desde, eh, como veis aquí, ¿no? de, desde tres áreas: digitalización, ojo, que se, se llama así por simplificar un poco el concepto, pero muchas veces se, se malinterpreta como eh, la, eh, el sentido más literal, de, más literal de digitalizar obras de arte y contenidos. No es tanto eso, sino el saber entender el reto digital y ser capaz de hacer propuestas innovadoras con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, que pasa también, claro, por acciones de formación y de, y de capacitación para todos los, los, eh, los profesionales o el tema de, bueno, también está relacionado con temas de, de copyright digital, etcétera. Eh, los eh, nuevos modelos de negocio. Este es uno, un tema que se ha abordado menos, ese ha sido de los menos seleccionados en las solicitudes, porque es verdad que para, para la mayoría de, de los agentes del sector bueno, era un tema nuevo y a lo mejor no muy fácil de, de abordar y de, y de entender. ¿no? Eh, pasa por muchas opciones, no solo las fórmulas, por ejemplo, de coworking o buscar nuevos métodos de gestión interna, eh, sino que también se puede abordar desde otros puntos de vista, ¿no? de cómo desarrollar nuevos productos o nuevos contenidos eh, eh, digitales eh, o nuevas formas de distribución de esos contenidos. Bueno, hay, hay muchas formas de, de abordarlo. Y en cuanto a formación y educación, pues bueno, cualquier otra eh, actividad, otras actividades, sin, 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 ot otras actividades eh, formativas o, o educativas que veáis que son necesarias y, y que además no tienen por qué ser obligatoriamente eh, relacionadas con el mismo... Ámbito de formación, es decir, pues eh, de actividades de, de, de desarrollo artístico, tal, sino que eh, muchas veces es para complementar y formar, a complementar en todas las lagunas que tenemos, tanto los gestores culturales como los artistas, pues desde temas de, de, de financiación eh, o temas de, de marketing o temas de comunicación y redes sociales, el reto digital. Eh, todas esas otras cuestiones, porque al final. Seguro que todos los que estáis aquí, o la gran mayoría, a la hora de abordar proyectos culturales y gestionar un espacio, tenéis que hacer, habéis hecho de hombre orquesta, ¿verdad? O de mujer orquesta, de tener que hacer un poquito de todo, no solo sacar tu proyecto, sino llevar el papeleo, llevar contrataciones, estar ahí apoyando la parte financiera. Bueno, pues se trata de precisamente de eso, de apoyaros en. en todo, cualquier tipo de formación que sea importante para vuestro desarrollo vuestras posibilidades de, de internacionalización y de, y de hacer proyectos más, más sostenibles y más acordes con el reto digital en, en este caso eh, bueno uno de los ejemplos es el proyecto eh, Shapers con el, eh, el socio es la asociación cultural Transforma no están por aquí verdad no estáis por aquí no. Eh, y otro bueno Euterpe que es eh, bueno ópera debut para la para la, la Europa eh, inclusiva ¿no? de la asociación cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de, Al de Almería eh, que tiene que ver también pues eso, con el diálogo intercultural integración de, de refugiados movilidad etc. Eh, también este este otro de, en, en el ámbito de la música el socio eh, Semble Sonoro no sé si me sonaba si pudieran estar aquí no no, no. Y, bueno, y es un proyecto que está, que está ahora en, en ejecución. Y esta, este cuadro también es, es muy interesante porque recoge un poco, son como las típicas fax que recibimos nosotros en la oficina. Oye, tengo esto, esto me encaja aquí, ¿me lo podéis financiar por este programa o no? Bueno, pues vez, eh, lo que sí se financia, viendo también los, los ejemplos de antes, pues es... Todo tipo de actividades culturales, eh, exposiciones, eh, espectáculos, eventos, seminarios, masterclasses, eh, eh, ¿qué más? Eh, eh, actividades internas para el desarrollo de audiencias o, o otras actividades más en el ámbito de la promoción, de la diversidad literaria europea. O sea, la tipología de actividades es muy, muy amplia ¿no? de, lo que se, de las actividades elegibles lo que claramente no se financia pues es construcción de infraestructura. si quieres construir un museo un centro cultural pues no son estas no son las, las ayudas a las que tienes que recurrir o si es un proyecto puramente audiovisual si, eh, si la propuesta se basa exclusivamente en realizar un produ y producir un documental o un largometraje un cortometraje bueno pues esta no es la vía otra cosa es que eh, los, eh, las actividades de contenido audiovisual sí que eh, pueden participar en proyectos más amplios, ¿no? donde figuren, donde participen otros sectores y otros tipos de actividades. Si en ese sentido tenéis alguna duda, lo podemos ver sin problema porque creo que eh, entre el público hay, hay gente de hay, hay algunos de productoras audiovisuales o de contenidos multimedia. ¿no? Y ojo aquí porque bueno, hasta ahora no se cubrían ayudas. A, de manera individual artistas o profesionales pero, pero ahora sí no sé si he traído la diapos si no luego lo vemos sí como experiencia piloto y precisamente respondiendo a la demanda de artistas y operadores pues eh, tenemos la iniciativa iportunus mmm, que lleva ya dos convocatorias la tercera va a salir en el mes de julio y precisamente eh, se centra en esto ¿no? en eh, bueno hacer, eh, dar ayudas a la movilidad por periodos eh, más o menos cortos o de, o de tipo medio, en, para artistas y, y profesionales que les valgan, pues, por ejemplo, no solo para temas de residencias artísticas y, y creaciones fuera, sino también para eh, que les dé la oportunidad de viajar, para hacer networking con otras organizaciones, buscar nuevos, eh, nuevos socios, eh, tipo eso, actividades preparatorias ¿no? para futuros proyectos y que además pueden ser muy interesantes de cara, o sea, como previo, Acción previa a preparar luego un proyecto de cooperación europea, porque creo que muchos de vosotros estáis en la fase de bueno, sí me gustaría presentar algo, pero todavía no tengo los, los socios, ¿no? Y bueno, eh, nos queda poco. En cuanto a criterios de, de, de evaluación, eh, había una pregunta antes, es, si quieres la resuelvo ya, según cómo sea, si era de, de un tema que ya hemos pasado. Sí, creo que ahora vale. sí. Pues eh, antes cuando, cuando habéis comentado lo de formación, capacitación, sí. no me había quedado claro al principio si era capacitación, por ejemplo, para nuestras instituciones o más para ofrecer capacitación a otras instituciones o, o audiencias. O uh -huh. Ambas opciones. Ambas. Es decir, puede ser que vosotros eh, hayáis detectado que, que dentro de, de vuestro personal, pues eh, necesitaréis reforzar vuestros eh, conocimientos o habilidades en, en, ciertos, en ciertos temas y entonces, pues, montáis un proyecto, más bien una serie de actividades en la que vais a recibir formación. En este caso, sería en conjunto con otras organizaciones europeas que estén un poco en vuestra situación, ¿no? Eh, pero también podéis proponer eh, dentro de esas actividades eh, que vosotros eh, bueno, si tenéis, si sois un caso de buena práctica o, o bueno o tenéis buena experiencia en el tema X que sea. Eh, podéis eh, proponeros a, a vosotros y la organización y vuestro equipo como formadores eh, o bien para, a, para las, orga las organizaciones partner, a los socios, o incluso eh, eh, con actividades abiertas al, eh, al público, porque de hecho muchos de estos eh, de, de los proyectos beneficiarios, lo interesante para vosotros, o sea, no es solo el que pueda encajar o no en una línea de financiación y que me seleccione, sino que muchos proyectos ofrecen, tanto a nivel individual como institucional, oportunidades porque sacan, por ejemplo, convocatorias de residencias eh, artísticas o convocatorias de proyectos artísticos para hacer una exposición. O que ofrece muchas sesiones que, además, casi siempre son o gratuitas o, o de un precio muy razonable, ofrecen eh, sesiones de formación para profesionales de, del ámbito de su proyecto. O sea que es una doble vertiente, sí. Perfecto. Y lo último, luego esta presentación la compartiréis con nosotros. Sí, la colgaremos. Perfecto, sí, sí. gracias. Sin un problema. Sí. Vale, bueno, pues básicamente que los, que los criterios de. De evaluación, lo que más pesa es la relevancia, porque ahí se trata no simplemente de acogerse literalmente a vale, que estos son los objetivos, pues yo te los pongo tal cual en mi, en mi solicitud, en mi documento, sino que lo fundamental es que lo justifiques con una estrategia explicando hasta qué punto es innovador y dónde está realmente la dimensión europea. Y la calidad del contenido de las actividades ahora pesa lo mismo. Antes era un poco menos, pero al final es ahí también donde se ve o se justifica esa relevancia que antes has tenido que, que justificar. Es muy importante tener una, una metodología tanto a nivel interno para la coordinación con los socios como metodología de, de comunicación, de desarrollo de audiencias, de, de evaluación de impacto. Son temas para los que nosotros bueno, hemos, eh, desarrollamos jornadas de capacitación porque sabemos que eh, muchas veces bueno, no es fácil para una organización eh, poder eh, o tener claras estas, estas metodologías y cuenta mucho a la hora de, bueno, de los criterios de evaluación. Eh, la comunicación y difusión, que son 20 puntos, igual con una estrategia y diferenciando muy bien quiénes van a ser tus públicos, segmentándolo y adecuando un poco según, por objetivos específicos de cada uno, medios y canales que vas a utilizar. ¿no? Y luego la calidad del partenariado, lo que, los, eh, lo que decía, ojo con los socios instrumentales, todos tienen que hacer una, una aportación de, de valor y explicar muy bien por qué, por qué les habéis elegido a, a ellos. Tenemos estas herramientas para la búsqueda de socios que están en nuestra web. Aquí se, se puede ver en la plataforma, eh, nosotros publicamos lo que recibimos de entidades eh, europeas. Esto vale tanto para buscar socios como para buscar proyectos. Y la, la otra opción es mejor hacer las dos cosas, eh, revisar un poco qué, qué se está publicando ya y por otro lado, rellenar esa ficha técnica. Eh, que como digo, vale, para si vas con proyecto propio pero necesitáis socios, o al revés, o si os gustaría participar en un proyecto, bueno, pues definiros un poco y ubicaros, ¿no? Decir, vale, nosotros nos movemos en este sector cultural y nos gustaría participar en proyectos que vayan un poco, o sea, yo os recomiendo hacerlo en función de esas cinco prioridades, porque así se lo dais todo más masticado a, a la organización que os esté buscando, ¿no? Eh, decir, bueno, pues nosotros mmm, nos movemos muy bien en temas de desarrollo de audiencias y tal, vale, pues dejarlo muy visible para que, para que os, enseguida os puedan ver y contacte con vosotros directamente. Y luego también son muy interesantes pues, la, las redes, ¿no? Y aquí habíamos marcado en la web de en nuestra eh, la Oficina Homóloga en Reino Unido que tiene una sección muy buena donde os da uh, la información y lo, los enlaces a todo tipo de redes culturales por temáticas. En, esta, en este otro enlace tenéis la plataforma de proyectos que os permite consultar eh, por línea de financiación, por palabra clave, para que, eh, por, eh, bueno, por el sector, por país, todo eso es, es, un, es muy muy útil si estáis pensando en presentar algo. Y ya bueno, eh, estamos sacando con la presentación. Eh, lo que decía, el calendario, pues saldrán después del verano. No sabemos porque es verdad que suele haber retrasos. Bueno, estar preparados como para, si puede ser para septiembre, eh, pero bueno, puede que sean, el, quizá lo más probable es que salgan en, en octubre. Habría unos, más o menos, un plazo de dos meses para presentarlo, con lo cual, si queréis animaros, empezad ya. Sobre todo porque entre que empecéis a buscar socios y luego hay que consensuar el proyecto entre todos, ¿no? Pues eh, cuanto antes mejor. Y luego, eso sí, tener muy presente que uno de los requisitos es que eh, el inicio de las actividades empiece en un periodo eh, muy concreto, os dan ese margen. Estas fechas que hemos puesto pueden cambiar porque, claro, según eh, la fecha en la que se publica y el deadline, pues a lo mejor luego se puede ir desplazando un poco ese marco temporal, ¿no? pero más o menos, y como ha sido los otros años, pues en este caso tiene que, cubriría para actividades que empiecen entre el 1 de septiembre y mediados de diciembre, es decir, que si… Estáis pensando en una de las actividades así estrella de vuestro proyecto que se tiene que celebrar en julio, pues en principio eso ya no, claro, ya no sería posible, esa, esa actividad tendría que quedar fuera. Y bueno, hemos puesto aquí el calendario, pero es, es otra um, de la ot nuestra otra línea de financiación para la traducción literaria, simplemente bueno, para que veáis en qué márgenes se mueve. ¿no? Y básicamente, eh, en cuanto al papeleo. Para los que están pensando en presentarse, que nos quedan cinco minutos? Vale, vale. Pues eh, aquí lo fundamental o el, el primer paso, a lo mejor muchos ya lo tenéis. ¿Os suena que es lo que es un pic? quién tiene un pic por aquí? Bueno, aparte de los de los que son beneficiarios que están por aquí, nadie más se lo ha sacado. Vale. Eh, es, un, es un número que, eh, que tienes, bueno, eh, que tienes que eh, necesitas de manera obligatoria para participar ya sea como líder o como socio en cualquiera de, lo, de los programas europeos. Esto es un, un, fue un requisito nuevo de, en, desde 2014 para, para todos los programas y es un proceso muy sencillo. Nosotros tenemos tutoriales que, los, que lo explican muy bien. Entonces, tú bueno, te creas una cuenta de e-login, que es como si crearse cualquier cuenta de, de, de correo te registras en el portal, te van a pedir los datos básicos de tu organización, o sea, esto en, yo creo que en 10-15 minutos lo tienes, y subes fundamentalmente bueno, un formulario, pero que es una página ¿no? con los datos de, para, de, de tu entidad y a partir de ahí te, sale, te otorgan este, este número, que es lo que te permite descargar el formulario, porque es un formulario ad hoc, no se pueden intercambiar. Y, o si no, si quieres ir de socio, lo primero que te van a preguntar es: vale, dame tu pick, que lo voy a volcar en el formulario. Y, y ya está. Eh, descargas el, el formulario y desde ahí, dentro del formulario, en la última página, te pide que ajuntes una serie de, eh, de anexos. Esta es la página, es la fuente original, digamos, de la, la EACEA, la Agencia Ejecutiva de la Educación, la Cultura y el Audiovisual, de que dependen, entre otros, pues este programa Europa Creativa. Y ahí se, va colgando, se van colgando todas las convocatorias. Y una vez que entras, eh, si veis ahí en la, en la columna de la izquierda, está toda la, toda la información. Las guidelines es el documento fundamental, eh, el más importante de todo, con, la, eh, con las bases de Gales y las condiciones de, de participación. Pero luego hay distintos manuales que recomendamos encarecidamente leerlos, porque además. Da pereza al inicio, pero se lee muy rápido, ahí la mayoría son como impresión de pantalla, son muy gráficos y, y está bien porque, eh, bueno, te aclara muchas cosas y sobre todo que luego en caso de cualquier problema o error, eh, pues te dicen cómo reaccionar, entonces mejor leérselos antes que, que los últimos momentos antes de, de enviar la convocatoria que puedes entrar en pánico, ¿no? Eh, pero vamos, que para eso también estamos nosotros. Y para cualquier consulta técnica de oye, no entiendo muy bien a qué se refiere este epígrafe o no, me cons no consigo descargar este documento, no encuentro esta guía, pues para eso, para eso estamos nosotros. ¿no? Y bueno, aquí se explica un poco eh, qué son cada documento, eh, qué es cada documento que sepáis que tenéis hasta la chuleta del evaluador. Hay unos, o sea, Nosotros no evaluamos las propuestas, nosotros podemos daros nuestra opinión y enviaros una serie de sugerencias, pero cuando lo enviáis, eso luego se, se redistribuye entre unos evaluadores externos que selecciona la agencia y la, y la Comisión e Europea. Y, y entonces, bueno, uno de los documentos accesibles para vosotros es la, la chuleta que tienen ellos, la guía que les dan a ellos para evaluaros. Eh, ¿no? Con lo cual también es, es muy recomendable echarle, echarle un vistazo. Y en resumen es, es esto. Hay veces que, bueno, que puedes pensar que el papeleo es un poco abrumador, pero como digo, nosotros estamos para eso. Eh, prácticamente todo tiene formato plantilla, o sea que no os tenéis que ganar los sesos pensando bueno, qué estructura le doy a esto, hay contenidos que me faltan o no. No os preocupéis porque está todo, está todo ya en... En formato plantilla y que hay bueno hay una documentación básica como el presupuesto que se adjunta al formulario eh, vía online y que luego a posteriori después de que lo hayáis enviado puede ser que la agencia os pida algún documento más, ¿no? Como es vuestra memoria de actividades o ya ese acuerdo de cooperación ya completo y firmado, ¿no? O bueno, algún otro eh, papeleo más que bueno, que si además si, si eh, a partir de si son ayudas inferiores a, a 60.000 euros, pues se, se solicitan menos papeleo. Y simplemente aquí os había puesto dos bueno dos ejemplos de estos son los, eh, parte de los contenidos del formulario eh, que, que es donde le tenéis que dejar explicado de manera muy clara, muy concisa, al evaluador eh, hasta qué punto estáis respondiendo bien a estos criterios. ¿no? Eso es fundamental. Y de hecho, sí, bueno, para los que. Eh, finalmente os vayáis a, a presentar, de verdad que cualquier duda que tengáis de, de cualquier apartado, pero sobre todo de los criterios de evaluación, si no lo tenéis claro, nos llamáis o si tenéis un borrador y no estáis seguros de, de cómo habéis respondido, siempre que tengamos tiempo, porque bueno, cuanto antes mejor lo enviéis, pero ahí quizás os podemos asesorar y echar un cable ¿no? para, para eh, poder justificar bien todo, ¿no? la metodología y tal. Vale, como decía, estos eh, son todos los tipos de servicios que nosotros eh, os ofrecemos, que también está la agencia en Bruselas, pero que eso es ya para cuestiones de última hora. o sea Todo lo que tiene que ver dudas sobre dónde encuentro la información, no tengo claro los requisitos de participación o ya el tema de la documentación, eso lo resolvemos nosotros. La agencia más bien está para si eh, los que ya tenéis toda la documentación preparada y si está todo cumplimentado correctamente, pero en el último momento hay un problema en el envío, sobre todo pues por si se puede colapsar la red, porque al final claro la mayoría de las propuestas entran en los últimos minutos, pues ahí sí que les tenéis que avisar a ellos de oye yo lo tengo todo bien, pero no consigo que, que, que se envíe, bueno pues me mandáis a, a este correo. Eh, vale, pero sin, si, no, si, si hay un problema interno en la documentación, eh, ahí nosotros os podemos a, ayudar. Y bueno, simplemente en, en cuanto a los resultados, bueno, en, en, es, en España todos los años tenemos, tenemos beneficiarios, la verdad, tanto eh, como líderes como socios. Es verdad que los primeros años nos costó más sacar proyectos a gran escala, pero luego luego aquí, bueno, luego hemos tenido buenas noticias. con con proyectos como Carpet, así que general bien y como os decía, siempre se presentan claro, más proyectos a, a, escala, a escala mayor. ¿no? Eh, la mayor eh, últimamente los proyectos pues, han tirado más por, por temas de, de movilidad, pero bueno, también la capacitación ha subido mucho ¿no? como tema seleccionado y, es, y en los últimos años pues estos han sido los, los sectores más, más representados. ¿no? no es que automáticamente te vayan a dar puntos si tú presentas un proyecto de, de un sector que ha estado menos representado, pero sí que si justificas bien la idoneidad y la necesidad, pues es, eh, va a ser muy positivo de cara a tu, a tu propuesta. ¿no? Y nada, en cuanto a las, a las organizaciones españolas, pues en los últimos resultados que tenemos de la, de la última convocatoria, pues fueron estos. Tuvimos eh, seis, seis proyectos, cuando digo seleccionados... Eh, es con, con líderes, eh, líderes eh, aparte de toda la participación española como socios, ¿no? cuatro a, a menor escala y dos a escala mayor, con lo cual, sinceramente, eh, podemos decir que son resultados muy buenos, eh, porque tengan en cuenta que mm, somos muchos países y muchas veces hay países que no salen, no, no, no sacan ningún proyecto. ¿no? Y nuestro ratio, pues, pues muy bien, además, en, en la media de eh, rozando el 20%, ¿no? Puede cambiar con los años, a veces baja un poco o a veces sube, incluso a veces hemos superado un poquito el ratio, el ratio europeo. Y, y nada, deciros que, no, que en nuestra web tenemos todo, toda la información de nuestros eventos y también de los que ya se han, se han realizado. Podéis acceder a, a los vídeos, a, a las presentaciones y, y también nuestra newsletter. Eh, eh, habíamos dejado en la mesa de, de registro. en eh, bueno, la documentación os, os animamos realmente a que, a que lo hagáis porque así vais a estar informados de todos y, y además mmm, no llevamos una política de avasallar a la gente mandando mails constantemente con newsletters. Así que yo creo que os puede, os puede interesar mucho y, y nada más. Y aquí estamos para lo que necesitéis, Isabel y yo. Sí. 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 Todo perfecto. Eh, yo solo quería recordar lo que ha comentado Carolina. Eh, esta jornada de capacitación son grabadas y las subimos a nuestra lista YouTube. Entonces, por ejemplo, eh, tuvimos una en Vitoria sobre gestión de proyectos internacionales, que estará próximamente eh, colgada. Tuvimos otras sobre eh, evaluación e indicadores de impacto en proyectos culturales en Valencia, también estará disponible. Y en el mes de octubre trataremos este tema tan complicado, bueno, eh, dentro del sector cultural que son los nuevos modelos de negocio. Que sepáis que, que también estará disponible en el caso de que no podáis acercaros por Madrid, que es donde tendrá lugar. Y damos paso a Catalina, que, que seguro que con ella vais a visualizar muchísimas de las cosas que así de manera teórica nosotros hemos comentado. Muchas gracias. Perdona, hay alguna pregunta antes de que comience? Ah. Un momentito. Es una pregunta sencillita. Yo solo quería saber si existe alguna algún guideline, algunas líneas generales de cómo tiene que ser el acuerdo interno entre los partners. Sí. A ver, eh, para ese documento no hay plantilla. Pero nosotros os podemos mandar ejemplos, o sea que no os preocupéis porque os podemos pasar referencias para que os hagáis una idea, porque es verdad que es un documento importante que tiene que contemplar toda una serie de, de capítulos, pero bueno, no os preocupéis porque os podemos pasar modelos, sí. Y una segunda pregunta: ¿El papel del líder en sí eh, tiene alguna ventaja? Digámosla así, que significa algo. Ser socio, o ser líder, por ejemplo, el proyecto que estamos contemplando nosotros surge fundamentalmente de nosotros, la idea fundamental la hemos creado nosotros. Eh, pero entendemos que quizá puede ser interesante, no lo sé, que el líder del proyecto venga de un país que normalmente no proporciona muchos líderes de proyecto. No sé si eso tiene alguna cosa que ver o no, si hay algún tipo de condicionante geográfico, estos países nunca participan, vamos a darles algo, yo qué sé. O sea, no, de... sí, buena pregunta, porque mucha gente eh, piensa eso, no como que de alguna manera te van a dar puntos adicionales por... Por, por integrar a países específicos o de los que se han incorporado más recientemente a la Unión y tal, no. Aquí lo fundamental es que tú justifiques bien tu partenariado. Puede ser mucho más interesante si tú vas a un partenariado tradicional, ¿no? con, yo qué sé, Italia y Portugal eh, y Francia, si justificas muy bien la idoneidad de esos socios, que si te vas con con un lituano y un, y un serbio, o con Macedonia, pero al final no se entiende muy bien por qué los, los has elegido. ¿no? Si está todo muy bien imbricado, eh, no te preocupes en ese sentido. ¿no? A ver, otra cosa es que todo lo que sea ampliar el, el alcance eh, geográfico, pues a mayores cuenta. O sea, si todo eso tiene una muy buena base, pues si además tienes eh, eso, más socios o consigues más colaboraciones que amplíen tu, tu alcance, fenomenal, pero no, además es que no hay cupos, no es que digan, uff, a este país va a haber que, hay que darle algo porque no le hemos seleccionado a ninguno, no, entonces en ese sentido no, no te preocupes. Líder, pero... Y luego el papel del líder, a veces nos preguntan, es que yo tengo esto, pero no sé si es mejor que vaya yo como socio o como líder, nosotros siempre lo que recomendamos es, si tú crees que tienes la suficiente capacidad técnica para, para hacerlo, a nivel de recursos humanos y, y financiera, adelante. Nosotros siempre animamos, que incluso a la mala, eh, o sea, de verdad que luego, cuando, si hay cualquier problema, la comisión siempre está a favor del de la continuidad del proyecto. Y si de repente ocurriera algo, pues a veces lo que se hace es decir, bueno, venga, pues proponernos un socio eh, potente dentro del de, de partenario actual y, y si conseguís que él se postule o si está dispuesto a, 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 a llevar las riendas como, como líder, pues se hace ese cambio y ya está y no pasa nada. ¿no? Pero si tú tienes esa capacidad siempre os animamos a hacerlo. también se puede ir como socio si, si, no tiene, si ocurre este caso. Lo que, lo que también te puede pasar es que ahí se disvirtúe vuestro proyecto que al final eh, seguramente nadie va a ser capaz de transmitirlo de una manera ¿no? tan innovadora y tan auténtica como, como tú que eres el o tu organización que es de donde nace. ¿no? entonces valóralo en, en ese sentido y también es verdad que que no es obligatoria la. A ver, el líder, lógicamente, tiene que hacer una. En la diría, casi totalidad de los casos, tiene que hacer una aportación económica mayor. Eh, pero también tener en cuenta que, que lo que tú aportas con tu personal se considera aportación económica, no en especie. O sea, que eso cuenta. Y yo siempre digo que hay, hay organizaciones, hombres o todos los socios, que, que tienen poco músculo eh, financiero pero ponen a disposición del proyecto a su personal, especificando muy bien qué tiempo de dedicación le van a dar, y han sido socios maravillosos, ¿no?